Epa, estimados videoconstructores, bienvenidos una vez más a Minecraft modo creativo. Y pues bien, vamos a continuar con esta gran construcción del poliedro de Caracas, específicamente las gradas internas del poliedro de Caracas. Y bueno, decimos que es gran construcción porque, por ejemplo, solamente en el techo, por su ancho, por su largo, al calcular la cantidad de cubos colocados, da aproximadamente 114.000 cubos, solamente el techo. Y eso se dice fácil, pero no es tan fácil, porque la colocación de estos cubos requería ponerlo con esta distribución, ¿bien? Que es como el poliedro de Caracas originalmente tiene un techo así como si fuera una especie de pañuelo colocado encima de la mitad de un balón, ¿no? Entonces queda así. Aparte de los 114.000 cubos que tuvieron que ser distribuidos de esta manera, y espero haber sacado bien el cálculo de la posición de cada cubo para que quedara simétrico en todas estas partes, tenemos que, por ejemplo, hasta aquí, en cada esquina, serían 114.000 cubos en la cúpula, ¿no? En este manto blanco. Pero hasta aquí está esta línea yendo hacia allá y hacia allá. O perdón, más bien aquí a esta altura sería, ¿no? Serían otros 114.000 cubos más, pero ya no serían todos del mismo material como este, que era fácil porque era un solo material, que sería en este caso el bloque de cuarzo. Mientras que para hacer estos 114.000 cubos, colocarlo en su lugar, o sea, estos que están todos en el piso, había que hacer una combinación de distintos materiales como la piedra, esto es adoquín, esto que está acá, esto es ladrillo de piedra, aquí tenemos la famosa antesita pulida, tenemos varios tipos de madera. Total que eran 114.000 también de estos tipos de cubos en distintos materiales, más un poquito más, que esto sí no sé qué cantidad sería, ¿no? Adicional, está hasta aquí. Aparte de los cubos de estos adornos, los cubos que tienen que ver con estos vitrales. Entonces se ve que son miles y miles de cubos, cientos de miles de cubos. Total que bueno, vamos a bajar aquí. ¿Cómo que se baja aquí? Perfecto. Y aparte de eso, entonces tenemos los cubos que aún no he calculado para la construcción de las gradas, que este es otro lío más, ¿verdad que sí? Otro lío más. Pues bien, vamos entonces a continuar con esto, que son, aquí hay 7, aquí hay un poquito más, ¿verdad? Bueno, yo estoy viendo mi otra pantalla, por supuesto, el croquis que tengo dibujado en el Paint, donde puedo ver la posición de cada cubo, de modo que si mis cálculos no fallan, vamos a acercarnos aquí a la pantalla. Si tenemos que aquí en los escalones que hicimos, estos escalones, ¿no? Hay 7 cubos. Adicionalmente, tenemos que colocar a cada lado unos cubos más. Serían 3, 6, 9, 11 en total. O sea, dos para acá para completar 9 y dos para acá para completar 11. Y luego viene un nivel de 3 aquí, 3 cubos. Si todo sale bien, van a cuadrar 1, 2, 3 otra vez. Y de todas formas, no, cuando estoy haciendo esta colocación, siempre me acerco lo más que puedo al centro de entre los extremos. Y para de esta forma comienzo desde este otro extremo y más o menos llego a un equilibrio, ¿no? Si tengo equivocado el cálculo de los cubos, la colocación, de todas formas, con este método, repetir el mismo patrón que haga aquí hasta lo más cerca del centro,
junto con este patrón que está acá a lo más cerca del centro, entonces lo del centro, por supuesto, lo puedo hacer quizás adaptándolo a las circunstancias, y me va a quedar simétrico en todo lo en todo el alrededor. Ok, entonces, como veníamos, tenemos 3 3, viene uno de 2, o sea, 1 2. Siempre coloco este cubo aquí adicional, es para poder colocarlo en el aire, porque si me pongo aquí, si quiero colocarlo en el aire, no puedo. Yo tengo que colocarlo así y después así, ¿no? Bueno, después de este vienen 2 2, a veces 1 y 2. Tengo que el patrón aquí es muy claro, ¿no? 3 3 2 2 y 2. Ah, volvemos aquí, llenamos de esto. Hey, acércate, ok, 1 2, ok. Ah, pues 1 2 3 1 2 2 y 3, 2 2 y 2 quedamos ahora. Entonces sería así. No sé qué pasa esta vez, que aunque 1 2 1 2 1 2, muy bien. Y si queda así, una zona en blanco que puedo llenarlo así, o puedo llenar el de abajo más bien. Vamos a llenar el de abajo más bien, pues sin, ya por capricho ya del constructor. 1 y 2, 1 2, y aquí iría así, 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 así y así. ¿Será? ¿No será? Yo creo que no. Aquí tengo un problema porque el que tengo que llenar es naranja. Ah, no, esto no es así. Por favor, estoy equivocado. Este es totalmente así. Quitamos este, quitamos este, y se me cayó el cubo, que no lo veo dónde cayó. Aquí está. Perfecto. Ven, entonces, o sea, si al ver el dibujo que hice en Paint y compararlo con lo que acabo de colocar aquí con la distribución, me di cuenta de que sí lo logré lo más cerca posible. Esta vez vamos a hacer 3 hileras nada más de escalones, porque es como para que ustedes vean la metodología nada más de la colocación. O sea, todos estos días han sido de solo metodología de cómo distribuir, ¿no?, lo que sería los cubos, utilizando como herramienta de apoyo, por supuesto, el Paint. Y el Paint, porque como he repetido varias veces, con el Paint uno puede dibujar el patrón de los cubos. Tenemos aquí que es 4 3 2 1 2, o sea, 2, voy a colocar otro cubo aquí abajo, 1, colocamos el otro cubo aquí abajo. Esto ya es por capricho, o sea, yo puedo decidir colocar aquí arriba o abajo, ¿no? Si me queda un orificio. Ok, 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1. Vamos a ver si 2, si no tengo problema acá. Ok, repetimos aquí. Tengo aquí para rellenar los 11 de la hilera. Aquí ya sabemos que siempre va a ir 11 hasta esta última hilera, hasta aquí. Pudiera rellenarlo de una vez, ¿no? Pero no, no lo voy a hacer. Vamos a hacerlo de esta forma. 4, 3, 2, 1, 2. O sea, esto. Para ver.
1, 2, 3, 4. Lleno aquí abajo. 1, 2, 3. Lleno aquí abajo. 2. Lleno aquí abajo. 1. 6. 2. 2, 1, 2. Lo demás serían 2, 1, 2, 1, 1, 2. O sea, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Y por supuesto, aunque no se ve, el otro va aquí. O sea, cuando digo cuando se ve, no lo ven ustedes en la pantalla, yo sí lo veo en mi otra pantalla. Suena así como vanagloria, ¿no? Hablar siempre que tengo dos pantallas. Es que de verdad es una ayuda muy pero muy útil tener un par de pantallas. O sea, de verdad, el área de trabajo es mejor. Y para un diseñador gráfico, dos pantallas no son suficientes. Yo le calculo mínimo, mínimo, tres pantallas. Y se ve exagerado. Pues bien, vamos con la tercera línea, que es la que logré dibujar, ¿verdad? Porque es que tengo que... Es decir, ya hice un área de trabajo en Paint de, bueno, X columna por X fila. No lo sé exactamente cuánto tiene. Y ya que hice esto, entonces hasta ahí logré hacer el círculo concéntrico dibujado en Paint. De modo que luego me tocará dibujar otro más. Así, ¿no? O sea, agrandar el área de trabajo y dibujar más círculos concéntricos hasta, o sea, tengo hasta aquí, ¿no? Hasta esta altura lo dibujé. Pero necesito dibujar 1, 2, 3, 4 círculos más. 4 círculos más. Y ya con eso terminamos todo lo que sería el croquis de cómo va a ir todas estas gradas hasta el techo. Ya con esto finalizamos el poliedro de Caracas por dentro. Y podemos pasar a otros proyectos, porque bueno, yo pudiera hacer otros proyectos, ¿no? En paralelo, pero es mucho trabajo. Que hay llega un momento que es divertido, ¿no? Que uno esté avanzando, por ejemplo, en este proyecto, avanzando en el otro y así. Pero bueno, mejor lo hacemos así por los momentos. Otro día lo haré de otra manera. Uno lo hace al placer de uno, ¿no? No es necesario tener un método fijo con tal que quede bien. Bien, aquí estoy contando en mi pantalla de Paint. 4, 3, 2, 2, 1, 2. O sea, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 2, 1, 2. O sea, 2, 2. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2. Ok. Repitamos. 4, 3, 2, 2, 1, 2. Bueno, repetimos aquí. 4, 4. Tres. Dos. Dos. 1, 2 y rellenamos siempre la parte de abajo. O sea, ustedes lo pueden hacer como les dé la gana, ¿no? Suena así medio grosero, pero es verdad. Ustedes lo pueden hacer o aquí arriba o dejarlo abajo. Entonces yo por capricho, ya más que todo, lo hago arriba, abajo. Ok, de modo que ya quedó simétrico. Vean cómo está quedando así como un tazón simétrico. Como cambié la vista del gráfico de Minecraft,
para, creo que este queda mejor, ¿verdad? Yo tengo que hacer varios experimentos. Perdí la configuración que tenía antes de tanto del Minecraft como del OBS, que es el software de captura. Así que es un fastidio total, ¿verdad? Porque tengo que hacer más ensayos. Ya casi en la temporada anterior de construcción le tenía ya casi agarrado el truco a esto de la captura de video, ¿no? Con la mejor resolución para que en YouTube lo subiera bien. Tenía que seguir resolviendo los inconvenientes con el sonido, porque de verdad que es un fastidio, ¿no? Que tener un sonido que no, que al final se escuche un ruido de fondo que no es agradable, ¿no? Yo no sé, mira, aquí estoy notando algo que pasó. A ver. Ta 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 ta. Vamos a decir, ¿verdad? Ah, no, como que sí entra completa, no, está bien, está bien. O sea, porque mira, una de las mayores terrores que me da es que me dé cuenta de que hay algo asimétrico en este torre donde es, ¿no? Que, o sea, quizá no se vea, ¿no? Con tanto cuadro, visualmente es confuso. O sea, uno puede entender qué es lo que está viendo, pero los detallitos se van a perder entre tanto cubo, ¿no? Tantos colores. De hecho, estos cubos no se ven, aunque son del mismo material, no se ven del mismo color por la iluminación. De modo que o sea, uno ve que hay un contraste grande entre una textura y otra. Y es difícil darse cuenta de un errorcito, ¿no? De un cubo mal puesto. Pero en mi caso, aunque no lo dijera aquí y me diera cuenta, entonces iba a estar mentalmente concentrado más en eso que en que estoy haciendo un trabajo, ¿no? Que bueno, desde mi punto de vista está quedando bien, me gusta lo que estoy viendo, no tiene una forma descabellada que no se entienda. Y así voy, y así voy. Vamos a traer aquí. Yo lo que espero es poder resolver también ese el problema del sonido, ¿no? Pues, yo me escucho, ok, estoy, creo que me escucho bien, pero no por tener una voz agradable, sino que creo que estoy dándome a entender. Sin embargo, cuando reproduzco el video, hay un zumbido, hay un sonido que no es agradable, pues no es molestoso tampoco, no es que nadie se le vayan a sangrar los oídos por eso, pero no es un sonido que por lo menos a mí me esté gustando. Y yo lo que quiero es que no se escuche nada que no sea el sonido ambiente, es decir, cada vez que coloco un cubo, ok, que suene. Cubo, suena, ok. O un sonido de ambiente, porque a veces se escucha el agua, o una criatura de las que anda por allí. Pero bueno, ese zumbido extraño sí que es molestoso porque no se escucha nada profesional, debería ser un sonido nítido. Bien, yo creo que, bueno, llegamos hasta aquí hoy, estimados videoconstructores. Yo lo que quiero que entiendan es la intención de este dibujo. Yo, mientras no esté grabando, entonces voy a estar rellenando estas partes hasta completar el mismo patrón que hice aquí, lo completo en todo alrededor, y ya en el siguiente video terminaremos de llegar con los cubos hasta este techo. Bien, quedamos con este video hasta este punto, estimados videos constructores. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like a el botón de favorito que queda abajo, ¿verdad? En la descripción. Si no están suscritos, suscríbanse para que reciban una actualización o una notificación de que he subido un video nuevo de Minecraft o de cualquier otro juego. Y no sean egoístas, por favor, compartan este video. Hasta una próxima ocasión.